¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. VendeTuHumo.com. En VendeTuHumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. VendeTuHumo.com. Capacítate con una homologación oficial Humer en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? VendeTuHumo.com. Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. VendeTuHumo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. VendeTuHumo.com. ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? VendeTuHumo.com. El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 dentistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. VendeTuHumo.com. No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. VendeTuHumo.com. ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? VendeTuHumo.com. Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? VendeTuHumo.com. Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. VendeTuHumo.com. En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoce. VendeTuHumo.com. ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. VendeTuHumo.com. 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, buenos días, buenas. ¡Me comías! Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de videojuegos raros. Somos todos los días. Tenía ganas de cambiar un poquito porque hoy es un día un poco raro. Y es que ayer me metí en el cuerpo sangre de Cobra Rey. Veneno de Cobra Rey. Vamos, que me he metido todo el COVID ahí. Me he metido ahí toda la vacuna. Y he dormido jodido. Estoy un poquito jodido. Y yo qué sé, como es un día en el que estoy jodido, pues os hago una entrada diferente, ¿eh? Igual el nivel de energía es menor en lo que hay, chavales, lo que tiene cuando uno está malo. Pero nada, por lo demás, vamos a empezar con el directo de hoy. Hay que currar, hay que currar. Quiero ser rico, o al menos vivir de esto. Y por lo tanto hace falta estar ahí dándolo todo, chavales.
años los que hagan falta. Ya hasta el día de mi muerte, que espero que sea dentro de muchos años, voy a seguir haciendo esto para estar aquí. Espero que sea dentro de muchos años, voy a seguir haciendo esto para... como dice el tío de la repetición, y ya está. ¿Qué pasa, Totoni? ¿Qué marchas me llevas, hijo mío? Estoy cansado, que lo sepas. Bueno, va, chavales, vamos a empezar con el directo de hoy. Hoy somos solo Chaos Totoni y yo. Se ha apuntado Kaosman. Bienvenido a la gatera. Una caraza que flipas, niño. Qué buena cara tienes. Hoy estoy un pelín jodido. Me está haciendo efecto, pero menos. Está haciendo efecto la vacuna. Hola, Kaosman. Tengo un cacho de... Uy, cómo se nota, chaval. Se nota todo el bultazo donde me han puesto la... Oye, hago lo del metal. En plan, se me quedará pegado una moneda que no se puede... Hola, Totoni. A ver, se me queda pegado, chavales. ¡Mira! ¡Mira cómo se me queda pegado el papel! ¡Mira, mira todas las cosas! ¡Mira! ¡Mira cómo se queda pegado el papel! Son todos los venenos de la cobra rey esa. Te anelló un hombre metálico. Soy hombre metálico. Hombre metálico. Tienes hombre poderes papelides. Tengo poderes papelides. Metálico. Hombre metálico. Bueno, va. ¿Está todo en su sitio? Sí, hoy lo he hecho un poquito antes de tiempo para que me dé tiempo a que me dé tiempo. Bueno, va, que vamos a empezar con el directo. ¿Qué os parece? Y de hecho, antes de empezar el directo, voy a hacer lo típico. Que es el tema del asunto del dado que es este. 25. ¡Por el culo te la inco! Muy bien, dilo tuyo, guapa. 25. Ahí estamos. Muy bien, pues nada. Liga. Liga. Darme un segundo, please. Que la liga es en ese minuto. Está todo en su sitio. Todo eso. Sí, no, nunca había pensado. Muy bien, pues venga, vamos a empezar ya con el directo del juego, ¿vale? El juego de hoy es un juego de cartas. Bueno, realmente era para dentro de 2 días, pero como estoy, digo, mira, tío, no voy a poner mejor un juego de mierda, no me apetece. Y espero que este no sea un juego de mierda, porque todo esto ya sabes cómo va. Yo creo que este va a estar bien. Es de cartas y parece medieval. Vamos a ver qué tal está. Bueno, vamos a parar un segundo la música. Bien. Os doy un aplauso. Porque estáis mucho por aquí. Y porque me pillaba de paso el botón. Y vamos a empezar con el directo. Ay, ¿habéis visto? Uno puede estar malo, pero nunca puede dejar de ser tonto. A ver, que el arte of war. Bueno, venga. A ver que esto no pegue mucho metado. The peace in the kingdom of Etlia has ended with the death of their king. Bueno, el juego de hoy se llama El arte de la guerra, The Art of War Card Game. Bueno, una pequeña introducción a base de imágenes que más o menos están bien movidas. No estaba mal. Tabletop Game, Deck Builder, bla, bla, bla. Bueno, dame un segundo que voy a bajar la música para que no aturre muy fuerte. Muy buenas, señor. Dame un segundo que lo deje todo níquel. Así está bien. Y el sonido está bien así. Vale. ¿Se aguarda? Vale. Está en beta, es público. ¡Oh! ¿Cómo que es público? ¿Tenemos un juego gratis aquí? A ver. El juego está en acceso anticipado y... no está disponible. Así que... esto es una beta cerrada. Ni tan mal, chavales. Nos han dado una beta cerrada, qué guay. Gracias, creadores Brightdown Entertainment. Bienvenido a la gatera. Muy bien, pues vamos a probar el juego a ver de qué va. Gracias, bienvenido Cruni. Hola Totoni, One More Day, One More Time. Kaosman, One More Day, One More Time. Recordad que la semana que viene acaba la liga y ya tenemos el minuto 25, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a empezar con el juego. Espero que hoy sea más productivo que ayer, porque ayer lo de los chinos fue de aquella manera. Venga, pues historia, deck builder. ¡Oh! Deck builder, gustarme a mí. Play online, story, tabletop game. ¿Cómo que tabletop game? Bueno, vamos a jugar al modo historia. Después de la muerte del rey de Etlia, Luis VII, una... división civil empezó en el país, que pronto escaló a una guerra civil. El hermano del último rey apoyó a algunos aristócratas. Aquí. Y no aceptó. Bienvenido a la gatera. Al legítimo sol. Que estabas liando anoche que abrías, decías hola y cerrabas jajajaja.
Ah, vale, ahora te cuento. Y no aceptó al hijo ilegítimo del monarca, Carlos, y declaró a sí mismo como nuevo rey. Me suda muy fuerte lo que me estás contando, pero está bien que me cuentes una historia. Por cierto, lo de ayer básicamente es porque estaba intentando probar un programa que lo han movido mucho youtubers y tal, o lo habéis visto muchos vídeos en YouTube, para poner voces, pero hay que pagar. No está mal, pero ni siquiera tengo fijas unas voces, así que lo que voy a hacer va a ser poner plugins para OBS para poner voces más agudas y tal. Entonces estaba probando y no funcionaba. Como no me funcionó, o sea, soy de, mira, este programa es la polla, me funciona fantástico, súper fácil, pero no me importa pagar 3-4 pavos que cueste. Pero es que encima no me estaba funcionando y fue como, mira, que den por culo. Así que he encontrado otra fórmula que es más cutre, pero que la puedo ajustar guay, fuera de tiempo y dejarme unas voces chupis, ¿vale? Realmente lo que hacen es subir y bajar un poco el pitch, bajar un poquito más para que suene... Y ya está. El voice mod, yo lo tengo. El voice mod lo estás pagando. Porque yo no sé cómo coño hacerlo para que el directo... O sea, por lo visto tienes una forma para conectarlo a OBS y que en el OBS lo que haga es hacer que... No, la parte free. A ver, es que tú puedes hacer que... Puedes crear botones para que la gente los pague y te cambie la voz, ¿vale? Hombre, yo creo que tiene más gracia que la haga yo directamente, pero... Porque yo qué sé, tiene más gracia. Pero es cierto que no me funcionaba ni el básico. O sea, yo no sabía cómo hacer que... Estaba ya hablando, cuando hacía prueba, pensaba que me estaba cambiando la voz, pero no. Además, cuando cambiaba de voz sonaba... ¡plup! Y me jodía todo el rollo, no puedo estar ahí. Y entonces le digo, hola, no sé qué. Y entonces fue, o sea, no puede hacer esa mierda. Entonces, igual tampoco lo investigué mucho y tal, pero lo que vi no me terminó de triunfar. Por lo menos mucho. Igual, si me pusiera ello a tope. De momento voy a probar la manera de los plugins, que es algo que te descarga, lo deja metido en el OBS y fin. Yo lo tengo con el Stream Deck, tienes que poner el OBS, el Voice Mod, como micrófono. Tengo que poner el OBS como micrófono. ¡Ah! Ah, pues eso tiene sentido. Bueno, vamos a empezar con el juego este, que parece que es un... Oye, que la historia es simplemente un texto. Y jódete. Bueno, pues nada, Tabletop Game. Ah, que es un juego de mesa. Me manda una página. No estamos yendo muy bien, ¿vale? Hijo mío, venga, vamos a jugar a Play Online. Debería haber un... Partidas contra... Vale, este es el típico juego... de cartas competitivo online gratuito que hay a patadas, ¿vale? A patadas es una expresión exagerada, pero que hay bastantes. Entonces, creo que es un fallo no tener ninguna IA. Es un fallo grave. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni puta idea de jugar y no puedes ponerme a jugar contra gente nada más empezar. Es un gravísimo error. O sea, hace falta un tutorial como está mandado. Tenemos los Norcon Ingligrich, el Kingdom of Etlia, Sari Antonian Empire y los Gretunion son muy Gretunion. Entonces, además te estás inventando a la gente y tal. You can change the faction anytime. Bla, 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 bla. Ah, mira, training, vale. Vamos a ver cómo mierda funciona. Ni siquiera hay un how to play, o sea, no tienen el tutorial todavía. Bueno, vamos a sacar a colación un poquito las ideas. O sea, vamos a sacar lo que sé de otros juegos, a ver si se parece a alguno y aprendemos más rápido. Porque me parece a mí que el tutorial no existe. Entonces, de momento, Battery in RAM tiene 8 de vida. Quita puntos de defensa de cualquier carta en el este. O sea, básicamente revienta los puntos de defensa. El hombre sin cara... Este baja la vida a otros quecos, de los cosacos. Esto parece que es el maná que hace falta para sacarlo, ¿vale? Baba Yaga se va a quedar siempre. Francotirador. Destroy all items on the field. ¡Hala! ¡Qué roto, ¿no? Vale, así, venga, ¿qué más da? Vale, entonces, esto cuando te lo plantean así... Es porque tienes en la retaguardia y en el frente. ¿Vale? Me voy a enfrentar contra Peña, que teóricamente es la misma que yo. Así que... ¿Cómo mierdas empezamos? Es decir...
¿Dónde está? O sea, si yo gasto esto. ¿Esto qué coño significa? Ah, eso es que tiene 6 de vida. O sea, puede bajar las que me salga del nepe. Voy a ponerla aquí, a Baba Yaga. Mira, tiene vocecitas y se mueven muy bien las fichas, está guay. Entonces la máquina baja a Baba Yaga. Está copiando como una bill. Pues le voy a meter, a ver. Tiene armadura. Vamos a meter a este pibe por una sencilla razón. Porque va creciendo con tiempo. Cuanto antes lo haga. Entonces la piba le pone armadura. ¿Puedo atacar o esto funciona solo? El Executioner, ¿qué coño me ha hecho? Los sonidos no están mal. Voy a bajar un poquito el volumen. No, ¿dónde está esto? Pues mal, no se puede configurar nada. Bueno, vale, tienes aquí una cosa para hablar. Vamos a bajar aquí al francotirador. A ver, este pibe hace... To any car, if that car is damaged, destroy that car. ¡Qué cabrón! Menos mal que esto no es un mago. ¿Pero eso lo hace cada turno? ¿O esto lo hace cuando baja? Bueno, de momento voy a bajar aquí al francotirador. Voy a meter un... Este crece en armadura. Vale. Ahora le toca a él. De momento parece bastante lógico. Estoy asumiendo cosas, como que este es el frente y no sé qué. Vale, el druida. Estos son ítems. Vale, esto es destruir la armadura del contrario. ¿Ves como esto? Si entrara me lo zumbaría. From a neighboring row and move it to the row in which the car is placed. Add one health point and one defense to move the car. Pues vale. Esta es la carta del rey, o sea, tú. Va, por así decirlo. Lock and unlock the effect of any two cards on the field. Vamos a hacer así. ¡Attack! ¡Fuera! ¡Bimbe! Entonces yo puedo colocar a Vladislav aquí en medio y teóricamente puedo disparar a cuchillo. Le toca a él, tal. ¿Este pío quién es? ¿Y quién es y por qué me tiene que importar? Select three cards from your faction reserve. Select the card and place the selected card on the top. And the two are placed on the... Pues vale, me queda igual. A ver... Hoy tengo que ir antes. Vale, tío. Nos vemos. Oh, bueno, pues nada. Un abrazo, tío. No, que tengas un buen fin de... este pibe mola porque le pega una bajada de vida a este. Le deja humilladísimo. La cosa que no termino de entender es por qué mierdas... Este está en el frente, o sea... No termino de entender. Es como que tienes que tomar posiciones o algo. Había un juego de tanques, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, que tenía esa mecánica. No que tú tuvieras tu bando y él tuviera el suyo, sino que vas como tomando posiciones o algo. A ver... If this card was played from the graveyard, resurrected, then add... Vale. Pues vale, y esto... No me termino de entender. Este le voy a poner aquí. No, vamos a hacer así. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que se me ha acabado el turno y me ha fundido una carta! Bueno. Ni hostias aquí gratis, ¿no? ¿Este qué hace? Play any iron card from the graveyard. Bueno, y me han jodido el personaje clave. ¡Qué viles! No, bueno, ¿vamos a hacer esto así? No. Vamos a sacar a este queco. Hacerle tú. Me lo bajas a una vidita, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, no! Que tiene la misma vida que ese. ¡Qué pino, ¿no? ¡Qué gratis! The Freezing Man. ¿Esto qué hace? Order Attribute. O sea, el juego está en beta y está doliendo. Iron Card. Claro, es que si así, tío, no nos entramos de nada. Voy a poner a este pibe en medio. ¿O puedo poner en medio? A ver, ¿esto qué hace? Lock and unlock the effect of any two cards on the field. Eso de loquear las habilidades, no sé qué coño significa. Me estoy rayando súper fuerte, ¿vale? O sea, quiero que lo entendáis. Intendente. Score es 35.
Por culo te la hinco. ¿Y esto qué hago yo aquí? Select a card. Pero select from the neighboring row and move it to the row in which this card is placed. No hay objetos todavía, ¿no? Venga, vamos a ponerla aquí. Me quito la armadura porque puedo. No tengo muy claro ni por qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Artillería, tal. Le toca a él. Saca un vikingo que tiene más vida que Dios. Destruye todos los ítems del juego. Pues voy a hacer así. Voy a hacer. Venga. A él le toca, tal. Y... ¡Pum! Mazo de pinos ahí. ¡Ah, ja, ja, tal! ¡Qué malo soy! No sé qué. Saca esto, la lea muy parda. ¡Bum! ¡Tal! ¡Oh! ¡Magia potagia! Y. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Pero seriamente, además. Vale, ¿qué ha pasado? He ganado la ronda. ¿Por qué? Caballero. Bueno, vale, estoy ready. Destroy the ten card in a row with this card. Pues voy a hacer así. Ya. Es que no entiendo ni siquiera el concepto. De momento, parece ser que la vida de estos quecos es el valor de las cartas. Vale. Entonces... Interesting. I need to get closer. On my way. Claramente es un juego en el que tú interaccionas con tus cartas para interaccionar con las del otro. ¿Vale? A ver, ya no vamos a darle más. De hecho, vamos a empezar con la liga. La movida es que falta un tutorial súper tocho. Es un juego en el cual hay cosas que son fundamentales que yo no entiendo. Yo no entiendo, por ejemplo, lo de la posición de las cartas en una línea. Sinceramente, no tengo ni la más remota idea. De momento estoy viendo que hay cartas que tienen habilidades, matar a otro, subir la armadura, ta, ta, ta. Y al final de la ronda, el que tenga las cartas, mayor cantidad de puntos en las pociones entre todas tus cartas, es el que gana. Por lo tanto, hay bichos que tienen 9, de hecho... ¿Ves? O sea, 8, 1, 6, ta, 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 ta. Entonces, con estas cartas vas cargando de las cartas del contrario con el objetivo de al final tenerla en la ronda ganador. Pero yo no sé por qué tengo estas cartas. ¿Por qué me han salido solo 3 en la anterior? No tengo ni idea. Es como muy gratis. ¿Por qué hay 2 tiras? Es como muy gratis. Entonces yo no termino de entenderlo y como no lo entiendo no me gusta. Entonces voy a salir del juego... Y por lo demás, pues mira, voy a contar cositas. Como veis, la imagen está guay. Hay esta imagen de las mierdas que van flotando. Está chulo. Está chulo en muchos aspectos. Por lo visto hay un juego de cartas real. Entonces te manda a la publicidad del juego. Por otra parte, te puedes hacer tú el mazo y te lo puedes construir como te salga del nepe, haciendo tú la combinación y dependiendo del...
de la facción que quieras, pues tienes una combinación de cartas u otra. Cosas malas. A ver, que te inventes un mundo hace que literalmente la gente esté desconectado. Amelia von Gatley, el proyecto Valkyria, Arno no sé qué. Hemos jugado nosotros con estos, que deben ser como rusos o algo así. Eso de Tsar es de Zar, así que sí, estamos jugando con los rusos. Yo qué sé, esto parece en gabacho, parece lo gabacho de turno. Estos son los alemanes, estos serían... No lo sé. ¿Roma? Cuando tiene las letras con punto, esto es como Roma. Esto es una especie de post-Roma, una especie de Cartago, algo así, porque lo morado sí, lo morado es eso. Y aquí tienes a los rusos, porque tenemos a Bayaga, Bayaga es esto. Y esto es como tiene nombres de Funtra Huntrum, Hunter in Huntrum y el proyecto Valkyria, pues, son alemanes. Y esto es Liona, Fromadre, Adel Cardenal, Pelecate, Alajapum, Pam, Pimpon, Cabadit, Dilefort. Entonces, es un poco el asunto. Te dan unas cartas, tú puedes componerlas, no sé cuánto. Entonces, ¿el juego puede parecer interesante? Sí, pero le hace falta que me lo expliquen un poco mejor. En general no me parece mala nota, pero no me parece que es... Todavía está muy verde. Yo lo agradezco un montón a la gente haberme pasado la... Pone que es beta. Es beta. Pone que es pública, pero no parece accesible a la gente. De hecho, voy a mirar una segunda vez por si las flies. A ver, estoy ahora mismo en The Art of War. Editado, pachi, pachi, pachi. No sé siquiera si lo podéis en Steam buscar. Está en inglés y está en ruso. Ya sabemos que es un juego ruso. Mira, no está mal. A ver, no me parece mal, pero voy a tener que encenderle y hacerle la nota bien. Bien, bien, porque quiero ajustar lo máximo posible. No me ha triunfado, pero como tengo en Steam me sale gratis. Pero lo podéis vosotros ver en inglés, en plan, verlo y eso. ¿Sale gratis? Vale. Claro, es que es un juego que tiene que ser gratis por pura necesidad. Ya hay juegos por el estilo que son gratis. Creo que está el de The Witcher, que es gratis. Tienes el de los tanques. Tienes que es básicamente un juego de farmeo y si quieres acelerar tal farmeo es cuando tú les pagas dinero que se convierte en monedas. Tienes el Magic. Tienes las Magic, que es un juego ridículamente tocho. Que además se va renovando cada ciertos meses con las nuevas expansiones, etcétera. Es un juego que definitivamente... Ah, pero no puedo bajarlo, Nina. Pues no lo sé. Estará gratis, pero no estará accesible. Será una beta cerrada, no ponía beta abierta. Bueno, entonces hay mucha competencia. Hay muchísima competencia. De hecho, aquí donde le veis a este ser humano, antes de empezar con el asunto de las plataformas de los youtubers y las cosas, hay un juego... Que se llamaba... Hostia, uno de cartas gratis. A ver si me sale un segundo antes de empezar con las notas. Estoy a cámara lenta, mental y físicamente. Ya sabéis por qué. Hoy me encuentro mal, Unio. Hearthstone. No, el Hearthstone no. Lo jugué también, pero no. Cartas gratis. Me saldrá. Está el Gwent, que es el que decía yo de gratis. Tenéis el Warhammer Underworlds, que yo creo que es un juego del Age of Sigmar. ¿Y dónde está el Talismán? No, el Talismán es un juego de mesa que te sajan, porque es de esta gentucha. A ver, de los de Warhammer. ¿Dónde mierdas están? Precio cero, para empezar. Vamos a poner cartas. Vale. El otro que decía de la Segunda Guerra Mundial es el Cards. El Cards con K. Que tiene cosas que vas conquistándoles y tal. Y está muy interesante. Tengo un colega que le pegó muy fuerte. Creo que el Ravenbone también está bien. Hay uno que os recomiendo para móvil que es el Gems of War. Es muy tocho. Es el típico gemas, pero muy profundo y tal. Y yo tenía... Hostia, qué rabia me da, tío. Porque es que ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué menciono ese juego? Porque yo traduje en ese juego, ayudé a traducir una de las expansiones. Me pasaron en inglés, yo lo traduje y se lo devolví. Y me regalaron mazo de cosas y tal, tenía todos los mazos. Me encantaba porque era un juego que tenía, en vez de como las Magic 5 colores, tenía 6. Dividía a los malos en negros y morados. Y estaba muy chulo, era un juego que estaba muy guapo. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que intento decir? Qué mazo de juegos de cartas. Y tiene que ser gratis por necesidad si quiere comerse un carajo. Tiene que competir con muchísimos juegos.
con muchísimo. Tenéis el de Marvel Snap, que por lo visto está muy guapo. Tiene un mazo de juego. Entonces, es un poco eso. Es un poco que es, el problema de los juegos gratuitos es que están pensados para sacarte la pasta cuando ya estás enganchado. Y si tú quieres seguir picando, picas y perderás muchas veces. Pero si no quieres perder, pues tendrás que pagar. Es un poco la mecánica. Aunque la verdad, si te vas a meter en el mundo de las cartas, métete a las Magic y te dejas de mierdas. Porque están perfectamente hechas. O sea, es un puto juegazo. Bueno, a ver. Dicho lo cual, lo malo que tiene las Magic es un defecto y por lo cual lo dejé. A mí lo que me gusta es crear mazos. Entonces, yo lo que quería era tener la posibilidad de crear mazos con cartas que yo no tenía, pero que no podía jugar contra gente. O sea, yo si a mí me dicen las Magic, toma, te voy a... Tienes acceso a todas las cartas, hacerte mazos, pero solo para jugar tú solo. Entonces, le pegaría mucho vicio porque me haría yo los mazos. Y luego, cuando un mazo me gustase porque he probado que funciona, cojo y me voy currando las cartas que me faltan. Eso es lo que yo haría. Pero los de Magic son unos peseteros. Parece que han salido del mismo padre que los de Blizzard y los de Games Workshop. Y es lo que hay. Bueno, chavales, exclamación Liga. Exclamación Liga, recordad que hoy 27 viernes es... el uno de los tres últimos días antes de del final de la liga. Recordad que el 31 se acaba el percal, ¿vale? Oaki creo que está empatado a la puntos ahora mismo en la segunda posición. Así que es un poco eso. No voy a tampoco esperar mucho, estoy alargándome que flipas, así que voy a empezar ya. Estamos todos los que somos todos los que estamos. Oaki viene Q robarme los puntos. XDD. Gaer, Nalheldur, Kruni, nadie... Voy a dar... Viene a robarte los puntos. Creo que más bien vienes tú, ¿eh? A robarle los suyos, porque está en segunda posición. No te digo nada. No sé a qué distancia estás tú. A ver, déjame ver. Vamos a hablar de la funada a... ¿Y tú por qué me sales? Yo estoy muy lejos, XD. ¿Este tío tiene mazo de fama o qué? No entiendo yo a este pibe. Sale mazo. No sé por qué. Hay otro pibe que me sale también mazo. Un tío... La política está plagándolo todo, tío. Es increíble. Uy, yo que intento hacer mierdas que no tiene nada que ver con la política. ¿Cómo se llama? Hay otro pibe que me salió hace no mucho también. Los youtubers estos de política, tío. Hay mazo. O sea, es una cosa... Yo no sé si... ¿Vosotros creéis que la política en el futuro se regirá por... En vez de las televisiones, por YouTube? Es que si... Que sacan el cabezón y te hablan de mierdas. Es algo tremendo. Espérate, es algo de Albost. A ver, Albost. Es que no sé cómo se llama. Anujbost. Otro igual. Sale mazo de cosas. Cuando pase eso lo manipularán igual que a las TVXD. Tío, ya te digo, sale mazo. Pideo. Bienvenido a la gatera. Escapar violentamente de estas cosas. Pero bueno, seré el último tío que haga mierdas raras en Twitch. Que no sean cosas políticas. Yo había pensado, macho, estaría la hostia hacer un, ya lo dije, un noticiario de noticias grises, tío, por ejemplo. Lo que ha pasado con el pibe este que iba con la katana, llegar y decir, un hombre ha cogido con una tal y ha matado a no sé quién. Y pasó esto. Ya llegó Pillón, ya se tonga la liga. Y empezar ahí a decir, pues los de la izquierda piensan esto, los de la derecha piensan esto, tú elige lo que quieras. Entonces, hacer noticias grises, tío, que simplemente me cuente lo que pasa. Pero bueno, las cosas son así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, vamos a empezar con la liga. Ya estamos los tres, se ha tirado en plan chapillo, no ha llegado a tiempo, así que 3, 2, 1, empezamos. El streamer envejecido. Streamer de resaca vacunil, tío. Pues no te queda para jubilarte. Ya te digo. Calman gana los dos puntos. Enhorabuena al premiado. Ojo. Ojito, niño, Quitamos así. Vamos a poner esto. O sea. A ver. Qué poca ilusión, coño. Estoy reventado. O sea. Grítalo más, Kaok se lo merece. ¡Kaok!
Voy a hacer algo diferente, hombre. Voy a hacer algo mediamente diferente. Está morisionando. Aplauso de dedos para Kaosman. Estoy morisionando y estoy aguantando como un Bill. Pidión no sé. Pa un día Q bebe al año. Lo que tengo es una resaca. Una resaca de vacuna que flipas. A ver si aparece Pidión. Quitamos a Kaosman y lo dejamos así. Chavales, one more day, one more time. Y lo dejamos. O sea, ¿ves cómo estoy agilipollado? Que yo no salgo, le van a poner mi nombre a Brugal. Pero mira a mí, Pillón Coma no sale. Y el punto restante es para Gael. Enhorabuena, Gael, por el punto restante. Bravo, Gael. Bravo, 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 muy Tongazo. Fuerte. Y ahora, pues nada, vamos a repartir puntos. Te lo mereces. Lo siento, Aki. Lo siento de corazón. Kaosman se lleva dos puntitos. Y el señor Gael. Y siempre confío en este canal. Gael. Oye, eso no me suena. No como Waki que viene a quitarte viewers. Viewers, gacherne. Dame un segundo. ¿Qué? Voy a quitarme. Chavales, tengo unos planes de futuro. Que al final nunca lo voy a hacer porque siempre están en el futuro. Bien, pues entonces un puntito para el señor Gar. ¿Alguien quiere repartir puntos? Kaosman, 9 puntitos. Bien, pues ahí se queda la cosa. Aunque está lejos, si todo el mundo empieza a regalar puntos a Kaosman, igual llega a 17 puntos. Si no para de ganar, en los próximos días igual se lleva un juego. Pero mientras tanto, se queda así la cosa. Pillón con... Uy, no estoy enseñándome. Con 33 puntos el señor Pillón, o aquí el gato plumilla con 17, y Kaosman se coloca en 9 a solo 8 puntos de la segunda posición para llevarse otro juego. Si todo el mundo empieza a regalar puntos a Kaosman, igual, teniendo en cuenta que quedan solo dos días, ya no. O aquí ha dicho que os den por culo. No creo que llegue. Y ya está. XDDD. Ha dicho que os den por culo. Aquí quiero yo los puntos. ¿Sabe lo que me voy a quitar? Quiero que veáis cómo os levanto el juego de la segunda posición. Muy bien, aquí hay nada de rencores. Precioso, me ha encantado. Tu punto de vista es muy loable. Bien, Gante Oaki, 18 puntitos y ahí se queda la cosa, chavales. Lo dejamos ahí, pues ya está. Vamos a empezar con lo de los puntos del juego de hoy. Bien, voy a encenderlo aquí para... ¿Se está viendo, no? Sí. Vale, voy a encender el juego de nuevo para dar ciertos puntos que de otra manera no puedo verlos, ¿vale? Entonces, en opciones de configuración me hace falta también para menús y cinemáticas y tal. Voy a bajar el volumen porque se le ha ido un poco la flapa. A ver, tiene dos puntitos para música. Luego en resolución tiene otro puntito. Y en inglés está, inglés o en ruso. Bueno, en cuanto a la calidad puede ser alta, baja y media. Le vamos a dar dos thank puntos. Thank you, guión bajo 87. Cuatro puntos. Hola, thank bienvenido you. A la gatera. Vale, entonces cuatro puntitos para este jueguecillo. Vamos a dejarlo en que está... Bien, por lo que he podido ver, es para ratón exclusivamente. Comodidad, pues mira, es para ratón, así que tampoco hay... Ir dos, me quedo por aquí, dos, ñañañaña. Muy bien. En cuanto a los menús y cinemáticas, los menús no están mal. Se despliega un pequeñito, un pequeñísimo... Ñañañaña. Ñañañaña. Luego tienes aquí cuatro opciones. Tienes la historia, que es completamente innecesario que esté en su propio bloque del menú, pero bueno, esto habría que cambiarlo, hay que dar una vuelta a esto. Puedes construirte tu partida y luego en Play Online. Esto, hay que dar una vuelta a este menú. Este menú no está acertado. Bueno, está en beta, tampoco pasa nada. En ese sentido vamos a ponerle, porque el menú está ok, pero tiene también una pequeña cinemática fija y la animación está bien. Por eso voy a poner un 6. Y por lo demás, creo que el resto de cosillas podemos trabajarlas tal y como está.
No tiene tutoriales, así que bueno. Vamos a quitar el juego. Además tiene un acceso rápido para quitar el juego. Voy a poner un poquito de música. Vale, pues entonces, complejidad del estilo. Está bonito, pero es fijo. Entonces tampoco se puede tirar... Vamos, se puede decir que es tremendo. Vamos a dejarlo en 5, porque son la mayor parte de las cosas están fijas, ¿vale? Pero, por otra parte, tienen pequeños movimientos las cartas cuando caen, las cartas cuando se mueven, cuando hacen un efecto y tal. Tiene bastantes cositas. Yo creo que, aunque sea un 5 en estático, le voy a poner un 8 por movimientos y efectos. En cuanto a complejidad, el estilo, la música no, o sea, está acompañando principalmente. Voy a poner que está bien, que acompaña bien y que la banda sonora está ok, ¿vale? Pero que no es más que una banda sonora. No creo que sea suficiente. Bueno. Voy a poner un 4 mejor. En cuanto a resistencia, interesante. El juego tiene tanta interesancia, tanta interesantización como la peña que tengas enfrente. Es multiplayer, esencialmente. Entonces, es tan interesante como el juego en sí mismo. Es decir, es tan interesante como las acciones que puede hacer. Pero además, en un juego de cartas tienes la opción de poderte crear tus propios mazos y demás. Tienes 4 facciones diferentes, con lo cual genera variedad, y el juego está en beta, así que puede ser perfectamente que le pongan más facciones en el futuro. Pero igualmente me parece que como juego de cartas está cerca del notable. Vamos a dejarlo en un 7. Está un notable bajo. En cuanto a variedad de jugadores, es para juegos de cartas, es para gente que le guste el juego de cartas y multiplayer. En general, no es para niños el juego. Esta clase de juegos no lo juega un niño, porque tampoco tiene el rollo vida a golpear, no es una cosa tan sencilla. Entonces, en general, yo le voy a poner por exigencia técnica que está bien, pero tiene su propio grupo de jugadores, que son los jugadores de juegos de cartas gratuitos. Entonces, yo creo que le voy a poner, en general, porque puede todo el mundo llegar a jugar, un 6. Le falta tutoriales, esto es muy importante. En cuanto a calidad, absorbe tiempo, tanto como te guste jugar para partidas. Entonces, no tiene mucha historia. No tiene ni exploración, ni construcción, ni pantallas. Una historia no es un bloque de frases. Eso no es una historia. Y en cuanto a acción entretenida, es un poco lo que tiene. Voy a dejar en un 3, porque la acción es entretenida tanto como para jugar contra gente, ¿vale? En cuanto a rejugabilidad del juego, cada partida es diferente, tiene una altísima rejugabilidad. Este juego, como juego multiplayer, en esto puede fallar, pero aquí se hincha, ¿vale? Es un juego en el cual es esencialmente... Hoy en Gatuniano hemos imia leita. Emo Simulator. Lo de emo ya ha pasado de moda, tío. Ya no, ya todo el mundo es emo. Hostia, ¿es la época emo? ¿Hemos llegado a una época emo? Bueno, va. Evolución personal. No he visto que desbloques cartas. No he visto que subas de nivel. No he visto aquello que hace que jugar durante un espacio de tiempo largo, me refiero meses, tenga un progreso. Magic, desbloqueas cartas, o vas subiendo niveles, o vas desbloqueando polleces. Esa clase de cosas la hay. Yo aquí no he visto ninguna. Esto es lo que hay y tiras para adelante. Aunque estoy seguro, no lo puedo dar porque no lo he visto, pero estoy seguro que en el futuro podrás desbloquear cartas nuevas y cosas así. En cuanto a diseño de juego, creo que el juego me parece un diseño interesante, original, pero necesita tutoriales como el comer. Como el comer. O sea, al ser original, obliga, por pura necesidad. Bueno, a ver, de original no es especialmente original, pero está bastante bien para lo que es este tipo de juegos. Porque es un juego de combo de cartas. De... No sé, hay cartas, hay juegos de cartas de estas de toda la vida en el cual luego coges todas las cartas y empiezas a contar puntos. El que más puntos tenga, gana. Eso es básicamente. Entonces no es el matar... Pero claro, para poder joderle los puntos al contrario o para sumártelos a ti, tienes combos. Pues con este baja matas a otra criatura y tal, no sé qué. Y al final echas puntos y el que ha ganado, gana. Entonces el hecho de voy a lanzar primero la piba para cuando baje vaya dando armadura, bla, 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 bla. Entonces esa clase de cosas, pues ayuda para que ese bicho viva y te dé puntos al final de la partida. Me parece interesante. La verdad me parece un... Es como viento fresco en este sector de los juegos de cartas. Porque siempre el juego de cartas es tengo armadura, tengo vida, tengo palos. Punto.
está bastante. Hay que rebuscar bastante para encontrar juegos nuevos. Parece que está bien, pero necesita tutorial y necesita algo más. Molaría una campaña, tío. Aunque fuera una campaña chorra, pero una campaña. Y así desbloqueas cartas con la campaña. Cosas así estaría muy bien. Algo que el Hearthstone hizo bastante bien. Tú jugabas la campaña, la disfrutabas y te llevabas cartas que luego jugabas contra gente. Pero claro, era un saco de dinero ese juego. ¿Diseño de juego? Pues yo creo que le voy a terminar poniendo que en general me parece que está bien. ¿Es friendly? No. Y el culpable es esto. Es un juego extraño para este sector, pero necesita como el comer. Bueno, a ver, tienes explicaciones, pero voy a dejarlo en un 2 como mucho. Mi nota personal, pues mira, yo creo que este juego... A mí jugar contra gente, necesito que sea un juego de matar. De matar y resucitar. Yo disfruto los juegos multiplayer cuando, primero, son de colaborar, porque así no muero y avanzo y disfruto con la gente. O rollo Doom, o rollo Quake. Me matan, salgo, me matan, salgo, me matan, salgo, me matan, salgo. Y así, el error de morir o el castigo de morir es lo menos posible. Con lo cual, me vale. Pero cuando ya es un castigo gigante, te has ido 30 minutos jugando o tienes que andar esperando y tal, yo no estoy para esos trotes. Entonces, un juego en el cual... O sea, pasa a veces que tú juegas a un juego multiplayer y sabes que vas a perder. En plan de, tío, para esto prefiero irme, ¿sabes? Esos juegos me dan un poco el coñazo. Pero estos juegos no sabes hasta el último momento quién va a ganar. Puede que te juegues la carta definitiva o él se la juegue o ella y mates al monstruo tuyo especial o lo mates al otro y dé la vuelta a la partida y cosas así. Entonces, en general, yo creo que le voy a dar... este tipo de juegos me parecen ok, pero nada más. Hala, chavales, vuestra nota cuando queráis. De lo que habéis visto. Yo de momento voy a ver que es una demo. No, pero sí que es antes de tiempo. Le voy a dar el 8 del reglamentario. Y ahora, chavales, os toca a vosotros. Estas dos cositas son clave, tío. Fijaos, ¿eh? El puto Yao. Fijaos que destrozo. Bienvenido a la gatera. No he podido ver nada del juego hoy, no puntúo. No he visto el juego, pero tu actitud es de cero patatero. El juego, si queréis, lo vuelvo a enseñar, no pasa nada. Mira, ya veréis. Es que además quedan 10 minutos y no va a dar tiempo a nada. Sacar al imbécil de los brazos metidos en el pecho es una tontería. Entonces voy a pararlo, voy a volver a iniciar y os lo voy a enseñar, ¿vale? Ya que ahora sí que sé por dónde ir, por dónde tirar, pues bueno, lo enseño. Esto nunca lo he hecho, la verdad. Esto de enseñarlo una vez que ya estoy dando de nota. Pero bueno, a fin de cuentas va de eso. Va de ver el juego. Lo que me gusta de este juego... ¿Por qué no cuentas un chiste para remontar la cosa? Tiene una intro interesante. Así que no está mal. Le puedo poner en la... No te he oído, creo que has dicho algún chiste. Yo creo que le voy a poner... Voy a poner un 7. Voy a poner un 7. Más nota. Bueno, no me sé chistes. A ver, tenéis aquí las cuatro opciones. Bien, voy a bajar un poquito el volumen, pero creo que esto está colapsando a punto de vomitarse, sí, encima. Sí, sí, tío. ¿Os imagináis? Ahí, solo se ve el vómito aquí. Bueno, a ver, tenéis la opción de tabletop, que esto básicamente os manda a la web en el que hay un juego real. Esta es la historia, es básicamente una chapa esto. Ya si está. Es verde, no se verá. No se verá, es verdad. Aquí te puedes hacer el mazo, tienes cuatro facciones, los que hemos dicho que son los franceses, los alemanes, los romanos y los rusos. Y luego por otra parte juegas online. Entonces, puedes jugar contra gentuza, jugar para ganar puntos, ¿vale? Y entiendo que te aumentará la dificultad de los jugadores contra los que juegues a medida que vayas ganando puntos y te vayan subiendo. Orsito guión bajo amore. Bienvenido, señor. Bienvenido a la gatera. Muy bienvenido. Entonces, ¿de qué va esta mierda? Pues mira, el gran fallo de este juego es que no sé exactamente cómo funcionan ciertas cosas. Es un juego en el cual tú, como veis, tenéis por aquí una serie de puntos. Es el valor de esa carta. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Voy a hacer algo bastante lógico. Diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bien. Tenemos 32 segundos y os voy explicando. La idea es... Al mejor de tres rondas, el que tenga en mesa
cartas. Un sumatorio de valor de cartas mayor gana. Y el valor de las cartas es lo de 6, 5, 8. Cada carta no es que... tiene cada uno vida, ¿vale? Tiene 3, tiene 5, tiene tanta vida como esto. Lo que en el fondo sumas al final de la partida es la vida. Entonces, cada uno tiene una habilidad. Y las cartas, en función de la habilidad de cada uno, pues van apoyando a los demás y demás. Hay cosas que yo no entiendo, como el hecho de por qué está dividido en 4 huecos. Tiene algún tipo de sentido porque algunas habilidades te lanzan para arriba y para abajo. Add 1 health point to all friends on the field. Una polla como un cuello. A este me hay que cargárselo. Entonces, de momento tengo aquí... Lo que hace... Este, por ejemplo, no entiendo muy bien. Lo que hace es cerrar o abrir el efecto de 2 cartas en el campo de batalla. Entiendo que tiene una relación en el hecho de que si se cierra no se puede usar la habilidad, ¿vale? Esta piba lo que hace es que al final de tus turnos añade uno de defensa a una unidad que esté en tu lado del campo. No sé si se refiere a esto o a uno de estos lados, pero claro, como no me explica, añade un punto de vida a esta unidad cuando un enemigo sufre daño sin importar de quién es el turno. Este hace lo mismo. Put any iron silver card, the tactics card on the top opponent faction reset. Mierda. Como va por tiempo, me acaban de matar una carta. Tendría que haber bajado cualquiera, da igual. ¿Ves? Este está lanzando a ver tal. Entonces, yo no conozco sus cartas, no conozco las mías, tenemos 60 segundos y tal. Esto no sé exactamente qué pollas es. Entonces, si yo hago así, me zumbo estas cartas. Por tocar los huevos, porque realmente no sé muy bien para qué sirven. Bueno, acabo de descubrir que aquí se ponen objetos. Este pibe le mete una hostia, tal. Bueno, voy a reiniciar porque voy a reiniciar el combate porque quiero, digamos, jugar con un poco más de lógica. O al menos con más velocidad. Add 4 puntos de carta de globo in all friend rows. Friend rows. Vale, esto es. Remove defense points from Bueno, voy a quitar cartas, ¿vale? Que... Pues bueno. Que hagan habilidades. On the field. Bueno. Venga, vamos a empezar así. Vamos a empezar con este pie. Blaze. Esto es un vikingo. Deal 2 damage points to a friendly card. And if it survives, vale. Remove defense points. Quedan 48 segundos. Exchange one card from the hands. Exchange one card from the hands. No entiendo eso. Destroy an item in row tal. Vale. La habilidad la hacen al bajar. Entiendo. Así que... Bless any friendly unit. A bless unit can be... Es como el juego de luchar por lo que se ve. No, que yo recuerde no. Bueno, no me acuerdo. Es decir, el de Witcher se mataban las tropas. Es que el otro lo entendí bastante fácil. Aquí no, no lo tenía que entender. Add one defense point to all friendly units. Sí, es verdad, tenían como vida. Pero vamos a bajar. Mi nota es 8, le he visto en un Steam, le falta traducir. Venga, vamos a bajar esto. Y ya está, me cuentas tu vida. Le falta traducir un 8. Me acuerdo, yo creo que el otro lo pillé enseguida, el de Witcher. Este baja, a ver, unlock, vale, baja, jode la habilidad de este. Entonces yo aquí lo que voy a hacer va a ser joderle la vida a este pibe. Vale, y me la subo yo. Topino ahí, ¡hala! Yo no sé si... Mejor, imagino que va a bajar el pibe, a ver este qué hace. Put any silver card from the graveyard on the top of the faction. Yo no tengo ningún graveyard, ¿no? No, él tampoco. Así que... A ver... Remove defense points from my friendly unit and deal equal damage to... ¡Oh! Esto mola. Esto hace que a un pibe le pongas... ¿Y esto? Of a enemy unit. Nada. ¿Esto qué hace? Exchange one card from the hands. A ver, este hace... Of each turn. Esta tiene pinta de hacer bastante daño.
A ver, the beginning of your deal two damage points to anyone in the highest number of health points in the same row at this item. Ah, vale. Pues lo voy a poner. Yo qué sé, tío. No sé qué hace cada puta carta. Ahí. Ah, no, que yo le pongo una maldición que le va jodiendo. Pues vale. O sea, lel. No sé, muy bien. Vale, el chaplán dice destroy anything card on the row in which card is placed. Add defense point to any card. Vale, este es un destruye mierdas. Esto hace at the beginning of your turn, adds to the estas cartas son es super nazi. Entonces tengo que coger y cargarme esa carta. Como sea. A ver, cannot be target by many times or curse items. Pues voy a bajar a este señor. Y voy a proteger a este pibe. ¿Por qué proteger a este pibe? Porque no quiero que me le hagan daño, ya que cada turno esta mierda va haciéndoles daño a todos. Les va a hacer un Cristo que flipas. ¿Vale? Add to defense points. Pero yo no. Mierda. O sea, ha cambiado el objeto. Ah. O sea, que son como mierdas que tú le pones. Vale, él se va poniendo mierdas que cada turno van haciéndole más tocho, lo cual está muy bestia. Destroy anything card. Vale, pues esto hay que hacerles un fucking Cristo. Voy a hacer así y me voy a cargar esto. Oye, me comes el nepe. Quiero destruir lo suyo, joder. ¿Tú qué hace? Pues vaya mierda. Estos son gabachos, ¿no? Vale. A ver, esto dice: Select a card from the neighboring movement to the row and hell. Vale. Add one defense point to all members in the field. Esto está bestia. Supone que no sé cuándo lo hará, pero le va poniendo armadura a todos. Entonces, ¿por qué estoy dejando que este tío se haga grande? Porque este va a copiar la vida. ¿Alguien tiene mazo de armadura? ¿Cómo es esto? ¿Esto qué hace? Exchange one card from the hands. Y a ver qué hace aquí. ¿Lo puedo hacer aquí o no? A ver. Place flower in tal. Puede tener silver from the guard. Unloaded from the field. Joder, qué roto está ese cabrón. No sé, se lo voy a hacer a este. No sé qué coño. Es que ya te digo, falta esa clase de cosas. Sale el cadete, que se ha cargado a alguien. Pues muy bien, estupendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me parece fantástico. Pues le voy a bajar a este pibe para pegar una hostia al mago. Porque no puedo hacer otra cosa. Así que si él mata a uno, pues yo tendré que matar a otro. Por ejemplo. El niño tiene 12 tal... Claro, la movida es, este está creciendo como un animal y cuando llega el hombre sin fe, va a ser el carteo. Y este añade un punto de defensa a la move no sé qué. Entonces, voy a hacer así. Y voy a hacer así. Y ahora están haciéndose grandes porque esta mierda no hace más que hincharle. Es muy big. Yo le doy un 6 porque no entiendo una mierda de cómo va, pero parece que está bastante desarrollado con buena base. Parece que tiene, pero le falta toda la chorería, ¿ves? Se copia de lo, al más tocho de los suyos para ganarme puntos. Y me ha ganado pues, porque había una mierda que le crecía todos los turnos, lo cual era ridículo. Esto es la segunda parte. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué pollas me dan solo 3 cartas? Te juro que no lo entiendo. Esto hace daño... Esto está de puta madre. Voy a cambiar a este pie por otro. Adds. Vale, este está guay, ya verás. Voy a crecer, ¿no? Y voy a decir... Lo pongo aquí, por ejemplo.
El pibe sacará no sé qué. Cuando lo baje, le pegaré un palo con este. Haré una de... ¿Este pibe qué hace? Ah, este tío lo que hace es disparar a un tío tocho. Esto baja aquí y hace... ¡Bimbe! ¡Bumba! Entonces el tío lo pondrá aquí. Entiendo. Porque si lo pone aquí, va a ser peor para él. Efectivamente. Entonces yo ahora cojo... la... ¿Pero le toca a él bajar otra carta o cómo es esto? Ah. Yo bajo así y hago una de... ¡Fuera esta mierda! ¡Bimbe! Entonces, claro, le he jodido los puntos. Pero claro, se acabó la partida para mí. Ahora tiene dos cartas. Solo tiene que bajarlas. Me acaba de hacer una mierda. Imagino que me hará daño. Y baja otra, me hará otro daño. Y ya está. Gana que tenga una carta que haga... ¿Sabes? Pasa. Y he ganado la ronda en vez de que la bajara. No entiendo. Entonces ahora solo tengo dos cartas. Y es la Baba Yaga. Y este porque me da otra carta más. Pues vale. Entonces voy a poner así. Bajo a la Baba Yaga. ¿No? Me ha metido un pibe gratis. No sé por qué. Draw one card from the faction reserve deck. And one card. ¿Cómo? No he entendido nada. ¿Por qué de repente me acaban de dar... Ah, es un héroe. Pues vale. ¿Y ahora yo qué? O sea, bajo esto y me cojo, y yo qué sé. Pues voy a poner a este pibe. Pero claro, este está muy broken. Pues cojo a este. Lo bajo y que haga un daño al suyo que es mío. Tururú. Yo tengo 27 puntos. Ahora él tiene que bajar todas las cartas y comerme el nepe. Se me ha plantado una carta de 9 puntos a mí. Ah, no, 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 no. Me planta a mí una carta de 9, pero él puede robarse cartas para tener de más. Pero claro, esto ha sido una risa para él. Me va a comer todo el nabo. O sea, no hay cartas de 17. O sea, está flipando y le he ganado. Bueno, básicamente, si quieres ir aprendiendo cómo funciona, ves, estaba claro. Me ha regalado una carta de 9, es como, pero ¿qué haces? Entonces, bueno, aquí podéis ir un poco la mecánica. Es el juego, ¿vale? Vale. No me parece mal, ¿vale? Pero. Entonces, nada, vuestra nota y lo dejamos ya. Y así os dejo en paz un ratito por hoy, una vez. Antes de la hora. De hecho, yo no pensaba ni que fuera a hacer hoy directo, así que... 6. Un 6, vale. Entiendo que la evolución personal podrá ser consiguiendo más cartas. Pero yo no he visto... O sea, entiendo que te las darán, pero no he visto que eso ocurra. Deberían, digamos, hacer una campaña de jugar contra los magos, o sea, contra los malos de diferentes facciones, y cuando les vences, te dan una carta. Se desbloquea una carta de tu mazo y así tienes extras. Y así cuando vayas a una partida contra gente, pues tienes cosas que hacer. Yo creo personalmente... A ver, yo le he puesto nota personal un 8, creo que está bien. En cuanto a diseño de juego, le voy a poner un poquito más. Ahora que lo he visto una segunda vez. Calidad, absorbe tiempo, no. Accesibilidad, variedad de jugadores. Sí. Está bien así. Vamos a poner un puntito más quizás. Y en general voy a ponerle un 6 aquí. Yo creo que así sí que lo voy a dejar. Sí, lo voy a dejar así. Vale, lo dejamos en 6. ¿Alguien quiere dar alguna nota más? Mi nota es 8, vale. Orsito mete 8. Se queda en 7. ¿Alguien más? Bueno, pues para la gente un estupendo 7. Y se queda así el juego. Un 5,83 para un juego que está en beta. Me parece que está ok, ¿vale? 83. Que además tampoco está en cristiano, así que no pasa nada. Pues ya está, chavales. Espero que os haya gustado. Falta mucho curro, ¿vale? Pero aún así, estando en beta, está muy bien. Y nada, os quiero un montón. Ya sabéis lo de siempre. Este fin de semana, bueno, ya no tenemos cuentacuentos. Volvemos otra vez el domingo. Hoy es viernes. Y espero que tengáis un fin de semana estupendo, ¿vale?
El domingo terminaré con la novela, que no le queda mucho, y ya pues seguiré con el resto de la campaña, que no está completa porque estamos todavía jugándola. Aunque es cierto que el propio martes tengo partida, así que igual estamos en un momento clave. Igual acabamos la campaña y ya tenéis una campaña entera que os leeré. Y a partir de ahí he localizado foros donde la peña pone un montón de libros sin copyright, lo cual me ha hecho empalmarme mentalmente, porque eso significa que voy a poder leer mazo sin tener que preocuparme ni ponerme a repasar los putos textos, que me está comiendo todo me está comiendo el tiempo de todo. Pero bueno, a ver, lo hago con cariño, pero es que es cierto que me come tiempo. Así que nada, espero que os guste mi contenido, que te diga, la verdad. No me estoy moviendo nada en redes, eso es un defecto terrible, pero bueno, uno hace lo que puede. Y por lo demás, os dejo de dar la brasa con mis mierdas. Vamos a hacer una raid, eso sí, vamos a hacer... ¡Ah, no estaba aquí! No me creo que no estaba aquí. A ver. No estaba aquí, qué fuerte. Pues se lo hacemos a Thank You. Pues le hacemos una raid a Thank You y ya está. ¿Vale? Dije que hoy se la hacía Waki, pero no está, así que no se puede hacer nada. Por lo demás, muchas gracias por haber venido, os quiero un montón. Como digo, nos vemos el domingo y que tengáis un fin de semana genial. Uy, esta vez he clavado la música. ¡Qué guapo! ¡Adiós!